Chabelo se presenta en el programa de Gus Gris para explicar por qué fingió su partida hace unos días. Dios mío, los rumores eran verdad, no podía partir al cielo porque realmente es inmortal. Y es que luego de que hace unos días el mundo entero quedara en shock y consternado al supuestamente confirmarse la partida al cielo del conductor diluviano, Isabelo, mejor conocido como Javier López Chabelo, y muchos especularan que esto no podía ser verdad ya que Isabelo ha habitado en la tierra desde inicios de la humanidad, finalmente se confirmó que efectivamente todo se trató de una fake news, aunque de modo extraño, ya que fue el mismo Chabelo quien lanzó dicho rumor solo porque quería experimentar qué se sentía ser un simple mortal y saber cómo se despedirían sus seres queridos y el público de él cuando hipotéticamente partiera al cielo, cosa que como su leyenda indica nunca sucederá. Fue en el canal de YouTube Doble G de Jonathan Jovan, mejor conocido como Gus Gris, donde Chabelo sorprendió al mundo entero este 17 de abril al presentarse de cuerpo presente a aclarar que sigue aquí, luego de que hace unos días, exactamente el 25 de marzo, se lanzara el rumor de su muerte, cosa que como los antropólogos e historiadores aseguran, nunca sucederá. Gracias gente, hoy estoy aquí para presentarles una entrevista que no se pueden perder y espero la vean completa, pero antes quiero recomendarles estas pastillas que son buenísimas para adelgazar. A mí no me hacen efecto porque sigo panzón, pero las recomiendo porque me pagaron la mención. Las consiguen en Farmacia Guadalajara, pero ahora sí, aquí está mi invitado en esta entrevista que es la más polémica que he tenido en todo mi programa. Cuando me contactó la persona para hablar con él me impacté por la figura tan emblemática que es, pero sobre todo porque supuestamente había partido al cielo hace casi un mes. Está aquí el gran Isabel, mejor conocido por su diminutivo de Chabelo. Es un honor que esté aquí aclarando este rumor de su muerte, rumor que había ocurrido solamente una vez anteriormente, en el año 60 a.C., cuando Cleopatra mandó correr el rumor de que Chabelo había muerto porque no le quiso hacer caso. Y hoy, este 2023, volvió a correr el rumor, pero ahora sí más fuerte por las redes sociales. ¿Cómo se siente, señor Don Chabelo, de que lo hayan etiquetado como un simple mortal y lo hayan mandado al cielo, cuando todos sabemos que eso no sucederá? Comentó Gus Gris mientras hacía una broma a un extorsionador por llamada telefónica. Chabelo sorprendió al señalar que él fue quien corrió el rumor, ya que después de milenios en este planeta quería saber qué se sentía ser un simple mortal. Mira Gus Gris, en esta ocasión fue algo chistoso porque yo mandé correr ese rumor, le pagué a unos community managers para que lo pusieran en todas las redes sociales, ¿y sabes por qué? Porque quieras o no, sí me da la curiosidad de saber quiénes son las personas que me valoran, y eso se sabe cuando alguien ha fallecido realmente. Ya después de partir al cielo salen los que sí te lloran de verdad porque sí te quisieron, y los interesados que te buscaban solo por tu dinero o fama. La única forma de saber eso era muriendo hipotéticamente, porque después de siglos en la tierra, incluso después de la muerte de Adán y Eva, yo me quedé solito. Sabía que mi día nunca llegaría, estaré aquí por siempre. Así que fingí mi partida para saber cómo sería ser mortal y para ver quién me quería realmente. Y bueno, ya me di cuenta de quiénes estaban conmigo por interés, porque luego fueron a vender notas de mi partida o a pelearse la herencia. Y esa gente la quiero fuera de mi vida. Lo malo es que no podré volver a fingir mi muerte sino hasta dentro de uno o dos siglos más, cuando todos se olviden que esta vez fue una broma y vuelva a mentir mi despido de este planeta para sentirme como todos los humanos, un simple mortal, puntualizó Isabelo.